Sentimientos encontrados abruman a Yolanda Santos. Está feliz porque un juez acaba de otorgarle la custodia legal de su hijo de 31 años, indocumentado como ella, que está internado en un hospital con daño cerebral. Pero por otro lado, sabe que la recuperación del joven será larga. Él se va a sentir bien al verme, mal, porque él nunca quería que yo sufriera. Pero uno nunca planea todo esto. Su hijo Saúl Godínez era cocinero y sufrió un infarto hace más de un año que lo dejó sin poder caminar ni expresarse. Al no haber dejado un poder legal a sus familiares, su madre no podía tomar decisiones sobre su tratamiento y temía que fuera deportado a México. Estamos viendo aquí en Nueva York que los hospitales no saben qué hacer cuando tienen un paciente indocumentado, y ahorita estamos viendo que a veces los hospitales están llamando a inmigración. Yolanda viaja dos veces al mes, más de 8 horas, desde Pittsburgh hasta Nueva York para ver a su hijo en el centro médico, donde quiere que permanezca. Me preocupa que en algún momento me lo vayan a sacar. Eso es lo que me preocupa, que me lo saquen ya sano, yo me voy con él. Su abogado dice que tras el fallo judicial, el hospital no podrá tomar ninguna decisión en torno a Saúl sin el consentimiento de Yolanda. Tiene ahora el poder de la corte, del poder del Estado, protegiéndolo, diciendo que cualquier cosa, contactar a inmigración, tiene que ir primero a la corte y no tomar una decisión drástica sin su permiso o el permiso de la mamá. Yolanda nos dijo que lo primero que hará es averiguar si su hijo califica para algún beneficio migratorio, porque teniendo su custodia puede solicitarlo en su nombre. También tratará de que el hospital lo atienda por más tiempo. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.